Zcash con el token ZS es una criptomoneda que lleva años en el mundo del cripto. Hoy veremos qué es Zcash y si realmente vale la pena invertir. Hola y sean bienvenidos a Dodge Finance. Hoy hablaremos sobre Zcash. Zcash es una criptomoneda descentralizada centrada en la privacidad y el anonimato. Utiliza la tecnología de prueba de conocimiento cero ZK SNARK, que permite a los nodos de la red verificar transacciones sin revelar ninguna información confidencial sobre esas transacciones, contrariamente a un malentendido común, ya que la mayoría de las criptomonedas en el mercado, incluido Bitcoin, no son anónimas, sino seudónimas, ya que mediante el rastreo de todas las transacciones, todas las direcciones y transacciones son visibles para todas las personas, lo cual quita totalmente el anonimato de las criptomonedas como Bitcoin. Si bien no revelan explícitamente las identidades de sus usuarios, cada usuario tiene su propia dirección o direcciones públicas que se pueden rastrear a través de los métodos de ciencia de datos y análisis de forense de blockchain. Las transacciones de Zcash, por otro lado, aún deben transmitirse a través de una cadena de bloques pública, pero a diferencia de las criptomonedas seudónimas, las transacciones de ZEC o de Zcash por defecto no revelan las direcciones de envío y recepción o la cantidad que se envía. Sin embargo, existe una opción para revelar estos datos con fines de auditoría o cumplimiento normativo. Zcash se lanzó por primera vez el 28 de octubre de 2016 y originalmente se basó en la base de código de Bitcoin. Zcash es una de las monedas principales en cuanto a la privacidad, pero tiene algunas características de privacidad excelentes para proteger las transacciones. Sin embargo, estas funciones deben ser activadas por los usuarios y la investigación ha demostrado que solo una pequeña proporción de las transacciones tienen esas características. La privacidad en una cadena de bloques se mejora cuando la mayoría o todas las transacciones son privadas. Vemos claramente que la principal ventaja de Zcash radica en su anonimato opcional, que permite un nivel de privacidad inalcanzable con las criptomonedas regulares y seudónimas como Bitcoin o Ethereum. Las transacciones de Zcash se pueden enviar de dos formas, transparentes o blindadas. Las transacciones transparentes funcionan de la misma manera que en Bitcoin, en cuyo código base se basó originalmente Zcash. Se envían entre direcciones públicas y se registran en un libro de contabilidad público inmutable. Toda la información esencial sobre estas transacciones está disponible en línea para que cualquiera la vea, incluidas las direcciones de envío y recepción y el monto enviado. Es conocido que podemos rastrear. No revelan la identidad de la persona, pero claramente se puede ver la dirección y rastrear todos los movimientos de dicha cuenta. Pero miremos que las transacciones blindadas de Zcash aprovechan la tecnología de los argumentos de conocimiento no interactivos y sucintos de conocimiento cero, o ZK SNARK, el cual permite que las transacciones completamente sean anónimas. Se envían a través de una cadena de bloques pública inmutable y vemos que esto hace que la transacción haya ocurrido y se registre en el libro mayor, pero dichas direcciones de envío y recepción y el monto enviado no se revelan al público. Esto le permite a Zcash ofrecer a sus usuarios el derecho a la privacidad sin dejar de disfrutar de las ventajas de una moneda digital descentralizada y sin permisos. ¿Cómo se protege la red Zcash? Bueno, la red Zcash está protegida por la función de hash SHA-256 de prueba de trabajo, que pertenece al conjunto de algoritmos ZHA-2, al igual que Bitcoin, lo cual indica que se puede minar dicha moneda, lo cual podemos hacer minería de Zcash y recibir recompensas. Pasemos a ver un poco de los números de Zcash. Vemos que posee un market cap superior a los 2.2 mil millones de dólares. O en números americanos, superior a los 2 billones de dólares americanos. Vemos que tiene un volumen de transacción de 24 horas superior a los 405 millones de dólares. Un suministro circulante
que casi se acerca a los 13 millones de monedas, un suministro máximo de 21 millones de Zcash, lo que muestra que la moneda no es totalmente infinita, ya que Zcash es similar a Bitcoin. Es un token escaso que se puede extraer con un límite de suministro total de 21 millones de monedas. Pasemos a ver la predicción de precio que nos las provee Digital Coin Price. Antes que nada, hay que ver cuál es el máximo histórico alcanzado por Zcash, el cual lo logró alcanzar el 28 de octubre de 2016, un máximo histórico que fue de $3,191. Lo que implicaría que la moneda para alcanzar ese precio tendría que crecer más de un 1700%, lo cual no creo que podría alcanzar tan fácilmente debido a que hay más monedas en circulación que a comparación en aquella época. Ahora, con la predicción de precio, podemos ver que para finales de 2021 Digital Coin Price ve el precio en $256, 2022 312, 2023 363, 2024 454, 2025 519, 2026 583, 2027 676 y 2028 765. Una predicción bastante alcista en cuanto a Zcash. Cabe destacar que esto tiende a fallar ya que son predicciones de precio. Es muy difícil predecir algo tan volátil como las criptomonedas. La mayoría de las veces estas predicciones no aciertan o se quedan muy cortas. Claramente vemos un proyecto bastante interesante con Zcash, un proyecto que lleva años en el sistema de criptomonedas, pero es opción de cada uno invertir. Claramente yo no soy un asesor financiero, solo doy mi opinión. ¿Dónde podríamos comprar Zcash? Bueno, lo podríamos comprar en Coinbase, Binance, OKX, Mandala Exchange, FTX y CoinTiger. Y bueno, eso sería todo. Espero que les haya gustado el video y como siempre, nos vemos. Adiós.